México es capaz de desarrollar su propia vacuna contra la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estableció los mecanismos para incentivar y seleccionar las mejores propuestas vacunales para combatir al virus SARS-CoV-2. Entre ellas, y tras un análisis exhaustivo, se eligió el desarrollo vacunal Patria. La vacuna Patria tiene 6 sitios de estabilización, es una nueva generación de expresión de la proteína. Algo importante que esta estabilización que genera la vacuna necesita estar en una forma como un tulipán. Cuando el virus invade, la proteína de la espícula se vuelve como una lanza. Entonces, esta forma de lanza ya no permite la formación de anticuerpos adecuados. Entonces, se necesita estabilizar la forma de tulipán. Y esto es lo que se está haciendo de manera muy importante en este desarrollo. Sería una segunda generación de vacunas contra coronavirus. La propuesta de la vacuna Patria destacó entre las demás por su rigor y solidez científica. Fue seleccionada por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública, coordinado por el CONACYT. Es importante para México una agenda de Estado en desarrollo de ciencia y tecnología en vacunas, como lo sería también en nuevos medicamentos para diferentes tipos de enfermedades. Construido a partir de una iniciativa de innovación abierta, el diseño de Patria ha cumplido con los requerimientos regulatorios y utiliza como vector el virus de Newcastle por sus múltiples ventajas. El desarrollo vacunal Patria ha demostrado su efectividad contra la COVID-19 en las pruebas aplicadas en distintas especies de animales. Por lo tanto, se anticipa que la vacuna Patria tiene altas posibilidades de ser segura y eficaz. No es dañina para los seres humanos. Usa un método de producción muy similar o idéntico al de otras vacunas que se están usando frecuentemente en el mundo. Son vectores que no dan lugar a efectos adversos, son vectores que tienen una gran capacidad de inducir una respuesta inmunogénica fuerte, una capacidad de protección muy fuerte, y es lo que queremos probar ahora con los primeros ensayos que van a comenzar. Es de fácil aplicación, por la vía nasal estimula la inmunidad de las mucosas y también puede inocularse por la vía muscular. Además, por la naturaleza de su plataforma, es posible generar vacunas contra distintas variantes de SARS-CoV-2 y otros virus. Patria es resultado de la colaboración mixta y solidaria entre el CONACYT y distintas instituciones del Gobierno de México con un laboratorio mexicano sólido y ejemplar, Avimex. Hace aproximadamente un año aterrizamos la idea de producir una vacuna contra el COVID-19 que fuera segura, inmunogénica y de calidad. Primero, porque vimos que teníamos la tecnología necesaria para poderlo hacer. Segundo, teníamos la infraestructura, las plantas productivas, procesos, metodologías, personal, etcétera, para poderla producir. Y por último, 15 años de experiencia con un producto que está ahorita en el mercado veterinario. Además, tanto la planta de producción de Avimex, los primeros lotes y el diseño de pruebas para el primer ensayo clínico en seres humanos ya han sido aprobados por la COFEPRIS. Cumple con dos objetivos que deben tener las vacunas. Número uno, ser accesible por su precio a la población y número dos, ser altamente segura y proteger contra la enfermedad. Las expectativas son muy positivas, pues el desarrollo vacunal Patria cuenta con el respaldo y colaboración de destacados miembros de la comunidad científica y de instituciones con reconocido prestigio nacional e internacional. Tras el éxito obtenido en las pruebas preclínicas y una vez que se logren superar las pruebas en humanos, esperamos contar con un desarrollo vacunal 100% mexicano contra la COVID-19 para proteger la salud de la población. Lo que nos liberará de depender de las vacunas contra la COVID-19 producidas en el extranjero y contribuirá con el fortalecimiento de la soberanía científica e independencia tecnológica de México. Gobierno de México.